del senador Dante Delgado, gracias. Coordinador de la Comisión Operativa Nacional. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Quiero felicitar al trabajo de organización del proyecto La Evolución Mexicana, un proyecto socialdemócrata de país que ha venido impulsando el Comité Promotor. Agradezco a todas y todos los integrantes de este Comité Promotor y en particular a nuestra secretaria técnica, Marta Tagle. Gracias, Marta, por este esfuerzo. Quiero significar el apoyo extraordinario que ha realizado quien es la Coordinadora Nacional de Mujeres, quien ha sido dirigente de la Comisión Operativa Estatal en Morelos, quien ha sido integrante de la Comisión Operativa Nacional y hoy es diputada federal y secretaria de la Cámara de Diputados, mi amiga Jessica Ortega. Y además que se encuentre una verdadera representación de todas y todos ustedes de diferentes partes del país. Porque de lo que se trata es de que tengamos claro el compromiso de llevar adelante políticas públicas que sean soportadas en la reflexión de las propias mujeres en diferentes campos. Por eso agradecemos los puntos de vista de quienes han intervenido en los diferentes paneles en las cuatro mesas. Démosle desde ahora un aplauso donde se encuentren. Gracias, muchas gracias. En Movimiento Ciudadano tenemos una especial significación, porque, y lo quiero reconocer, Patricia Mercado y otras compañeras, entre las cuales está la propia Marta, muchas de ustedes, y la coincidencia, porque nos hemos ido integrando, de nuestra amiga Amalia García, han venido librando una batalla de muchos años, de muchos años. Son precursoras con Tere Mejía Ochoa y muchas de ustedes del verdadero movimiento feminista de México. Y que ahora, como integrantes del Poder Legislativo, hayan logrado impulsar las reformas constitucionales y legales para una igualdad sustantiva, para incorporar a la ley y a los derechos en condiciones de equidad, de igualdad, donde se le da, sin distinción de género, un lugar especial al trabajo siempre discreto, pero siempre efectivo de las mujeres en todos los campos. Sí merecen ellas un aplauso. Enhorabuena para todas nuestras legisladoras y legisladores que han hecho posible esta profunda transformación. Puedo decirles que a mí me da mucho gusto que en Movimiento Ciudadano hayamos sido la primera organización desde nuestra formación que establecimos que en un plazo de 10 años teníamos que tener el 50% de candidaturas y de cargos de representación política en condiciones de igualdad. Empezó 60-40 y después dijimos hay que ponerlo 50-50 para que después no nos dejen las mujeres solamente con el 40, es mejor llevarla a la mitad. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? En condiciones de igualdad. Y por eso, para mí es muy grato valorar que nuestros órganos de dirección nacional están soportados en el criterio de auténtica paridad. Por eso nuestro Consejo Nacional tiene el 50% de integrantes mujeres y el 50% hombres. La Coordinadora Ciudadana Nacional, el 50% de integrantes mujeres y el 50% hombres. Y en la Comisión Operativa Nacional, pues hay un verdadero desequilibrio porque hay más mujeres que hombres, en razón de que somos 9 y 5 son mujeres. ¿Qué les parece?
Por eso, felicidades. Para mí también es muy estimulante advertir que en Movimiento Ciudadano fuimos la primera organización que antes de que la ley lo estableciera, destinó un porcentaje del financiamiento público a las actividades de las mujeres. Lo hicimos antes que la ley lo estableciera. Y esto es importante. Y lo mismo el incremento, fue antes de que se diera el incremento en la ley. Por eso reconozco el valor, el trabajo y la pulcritud con que las mujeres de Movimiento Ciudadano han luchado por sus propios derechos en nuestra casa. Enhorabuena y un gran reconocimiento. También quiero significar el hecho de que las responsabilidades de mujeres son crecientes en los órganos de decisión de Movimiento Ciudadano. La Coordinación Nacional de Diputadas y Diputados de Movimiento Ciudadano está en una mujer joven, como es la diputada Mónica Magaña. Desde aquí un aplauso para ella. La Coordinación Nacional de Jóvenes en Movimiento tendrá como resultado de un amplio consenso entre los jóvenes del país una joven dirigente y va a ser una mujer que el 23 y 24 de este mes asuma el liderazgo de los jóvenes en Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto que ya haya un pronunciamiento en ese sentido. Pero adicionalmente, también quiero significar el hecho de que en el mes de octubre, el 7 y 8 de octubre, una joven mujer presidenta municipal será la coordinadora nacional de autoridades municipales de Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, queremos felicitarlas a Marianela Villasuso como Jóvenes en Movimiento y a Vivi Ravelo como Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento. Y esto se redondea con el hecho de que una mujer que tiene trayectoria, compromiso como diputada local, como diputada federal, como senadora de la República, como impulsora permanente de la evolución mexicana, sea la presidenta del Consejo Nacional, nuestra amiga Verónica Delgadillo. Gracias, Vero, por estar tan comprometida en el proyecto y que la secretaria técnica lo sea nuestra amiga Vania Ávila García. Así que tenemos espacios y va a haber creciente participación de las mujeres en la vida interna. Pero tenemos que reflexionar lo que significan los contenidos de lo que aquí se ha explicado. Y se ha dicho muy bien. El gran cambio que debe dar la evolución mexicana como proyecto socialdemócrata de país, lo tendremos que ir perfilando en los resultados de este espléndido trabajo realizado por el Comité Promotor a lo largo de una serie de reuniones que han tenido una calidad similar a esta y que tendremos que llevarlas a los documentos básicos de Movimiento Ciudadano, a la Declaración de Principios, al Programa de Acción, a la Carta de Identidad. Debemos de procurar que lo que hemos estado reflexionando se concrete, se lleve a la realidad. Puedo sintetizar diciendo que el gran objetivo de Movimiento Ciudadano al alentar el estado de bienestar para los grupos vulnerables, al procurar la igualdad sustantiva, la equidad, las oportunidades en todas las regiones y en todos los sectores, y desde luego en la vida familiar, nos debe llevar a procurar algo significativo, generar una nueva cultura
en el trabajo y en la relación directa en diferentes actividades. Una nueva cultura en la educación, en la movilidad. Una nueva cultura en la igualdad. Una nueva cultura en los derechos. Y todo eso, y mucho más, será posible en la medida en que haya un verdadero empoderamiento, un creciente empoderamiento de las mujeres de Movimiento Ciudadano y de las mujeres mexicanas. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Pues lo vamos a procurar y lo vamos a impulsar, porque el poder es para poder y vamos a transformar. Tenemos necesidad de una nueva cultura, de una nueva actitud, de una nueva disposición, una disposición para lograr el saneamiento de nuestros ríos, el saneamiento de nuestros mares, de nuestras costas, el impulso a las energías limpias, a una educación de calidad y a regresar los derechos que lastimosamente se están conculcando por un gobierno que piensa que es de arriba hacia abajo como se deben de tomar las decisiones. Y esa cultura que alienta a Movimiento Ciudadano es un impulso ciudadano, es la participación ciudadana, es construir un proyecto de abajo hacia arriba, porque solamente así tiene raigambre, porque solamente así tiene raíces, y las raíces se construyen en todas las comunidades, en todas las regiones y en todo el país. Y esa es la gran diferencia. Vamos a hacerlo con la participación de la gente. ¿Están de acuerdo? Por eso no queremos tener gobiernos que se ostenten como gobiernos que tutelan, como gobiernos que dan, sino que vamos a conquistar el poder para hacer posible gobiernos que construyan, gobiernos que edifiquen, gobiernos que estén dispuestos a darle a las mujeres, a la juventud, a los hombres, la posibilidad de hacer grande nuestra patria. Esa es la diferencia sustantiva que tenemos con quienes hoy están en Palacio Nacional. Gobiernos de un solo hombre no son bienvenidos por Movimiento Ciudadano. Nosotros creemos en gobiernos soportados en la participación de los diferentes sectores, con ideas claras, con una participación creciente de las organizaciones de la sociedad civil que entregan su tiempo, su emoción y su pasión en las actividades que les son propias y que la mejoría de la sociedad nacional en su conjunto requiere. Por eso, hoy, en este momento en que en Movimiento Ciudadano pensamos, creemos y luchamos para que el futuro sea feminista, quiero decir que valoramos enormemente la participación en todas nuestras reuniones de organizaciones de la sociedad civil. Gracias, muchas gracias por lo que ustedes le entregan. Vamos a impulsar un gobierno que estimule, un gobierno que aliente, que valore y que reconozca la participación de la sociedad civil. Estamos en contra de un gobierno que frena, limita e inhibe a la sociedad civil. Por eso, Movimiento Ciudadano tiene una clara diferencia con quienes hoy están en Palacio Nacional y el partido que sirve solo para servir al presidente de la República. Ahí es donde está la diferencia. Para eso queremos la profunda transformación. Precisamente por ello, porque las mujeres son el 50% de la población, pero además porque son las madres, hermanas, hijas, esposas de la otra mitad. Y aquí se ha dicho y se ha dicho muy bien, porque además del cariño, la solidaridad que da la condición de ser mujer, entregan su esfuerzo y solidaridad. Cuando dicen que México vive con familias de uno o dos salarios mínimos, es claro que se está mintiendo, porque aquí lo han dicho en esta mesa. El esfuerzo familiar de las mujeres es mayor que la aportación
que el jefe de la familia puede llevar. Y lo es doble cuando además es jefa de familia. Lo lleva trabajando afuera y lo edifica trabajando adentro. Por eso las mujeres tienen un reconocimiento especial en la sociedad. Y quiero decirles que es por lo que han entregado las mujeres de México, por lo que cuando sus hijos salen al extranjero envían estas remesas para rendir verdadero homenaje a sus familias y en especial a sus madres y a sus hermanas que han sido generosos en la entrega de su tiempo, de su amor, en la construcción del honor y el orgullo de sus familias. Para todos ellos, para quienes desde fuera apoyan nuestro reconocimiento, pero en Movimiento Ciudadano sabemos que el poder va a ser para construir esfuerzos, empleo, trabajo y salarios dignos aquí en México. Queremos que este país brinde oportunidades a las mujeres, a la juventud y mejore el nivel de ingreso. Vamos a trabajar por eso. Por eso queremos el poder para servir, el poder para transformar. Amigas y amigos, en todo este ejercicio que nos va a llevar a estar en posibilidades de ser la opción electoral que gane la presidencia de la República, estos foros, estos encuentros, la participación de ustedes tiene que reflejarse al convertirse ustedes en aliadas de una correcta capacitación, de una correcta información. Gracias, Mayusa, por haber hablado a nombre de la mujer indígena, pero también de la mujer preparada, que hoy es nuestra delegada de las mujeres en Quintana Roo, pero que ha sabido ser diputada federal y candidata de Movimiento Ciudadano al Congreso de Quintana Roo. La voz de la juventud está presente en Movimiento Ciudadano, pero la voz enérgica, resuelta, decidida, de las mujeres que luchan por los derechos humanos y por la igualdad sustantiva, nos honra a todos los que militamos y a todos los que simpatizamos con Movimiento Ciudadano. Gracias, muchas gracias a quienes son ejemplo y gracias, muchas gracias a quienes han venido hoy, esta tarde, a concretar el esfuerzo de todo un día de trabajo en el que la voz de las mujeres es la que ha estado presente. Por eso, gracias a quienes fueron organizadores de este evento, gracias a quienes condujeron las mesas de trabajo, gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo, gracias a quienes coadyuvaron con la Comisión Operativa Nacional y con la Coordinación Nacional de Mujeres y con el Comité Promotor y a quienes han dedicado con voluntad todo su día de trabajo aquí en Quintana Roo, por cierto, en un lugar espléndido. La naturaleza está presente con la fuerza de las mujeres. Gracias, Jessica. Muchas gracias. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que viva la fuerza de las mujeres! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!